al ejercer su facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó aplazar las resoluciones con respecto de los impedimentos que promovieron diversos jueces, quienes se excusaron de continuar con la discusión de los amparos contra la ley que establece como tope salarial el del presidente de la República. Determinan congelar las demandas de amparo mediante un acuerdo. El pleno de la SCJN determinó congelar el conglomerado de demandas de amparo en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos presentadas en los distintos tribunales colegiados del país hasta que los ministros resuelvan sobre la materia. En tanto, el pleno de esta SCJN resuelve los impedimentos planteados por o respecto de jueces de distrito para conocer de juicios de amparo indirecto en los que se controvierte la Ley Federal de Remuneraciones y se establece el criterio respectivo. Se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de esta, se lee en el acuerdo. Justicia Corte revisará si funcionarios pueden ganar más que el presidente. Concedieron suspensiones a otros juzgadores ELO, después de que dichos jueces federales concedieron suspensiones a otros juzgadores que se oponen a las medidas de austeridad del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por lo que se excusaron, al considerar ampararse de igual manera en contra de la reducción salarial planteada. Sin embargo, al momento todos los juicios de amparo podrán seguirse discutiendo e incluso resolviéndose, mientras que solo los tribunales son los que no podrán pronunciarse con respecto de los impedimentos que en estos se tramiten. Cabe destacar que el proyecto de sentencia quedará en manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.